Buenas tardes, bienvenidos a la sesión 25. El tema es la fotografía de mascotas. Os recuerdo para la agenda un par de citas. 14 de septiembre, aquel que pueda y los compañeros que están en Madrid y Aledaños, tenemos la presentación del proyecto SOS Paisajes de Mar en el Espacio Camón de Madrid. 14 de septiembre, miércoles a las 12 de la mañana. Hablaremos un poco de todas las los soportes que van a coger el proyecto, la itinerancia de las exposiciones, el libro, un poco qué, qué ha sido el proyecto y cómo, cómo va a, a desarrollarse de ahora en adelante. Y luego, más a largo plazo, del 8 al 11 de diciembre, va a haber un gran evento en la fotografía en España, que es el Congreso de Defona. Eh, parece que lo vamos a celebrar en Sevilla, en la Cala de Guadaira, en el Teatro eh, Municipal, y sobre todo va a ser un, un evento de formación. Formación además gratuita, de acceso gratuito. Se prevén entre 1.000 y 1.500 plazas y, sobre todo, vamos a dar vueltas en torno a la innovación en fotografía con invitados internacionales, por lo menos tres y a lo mejor cuatro invitados internacionales de la talla de Paul Hermansen, de, bueno, de Neil Bemby, de nuestros los fotógrafos más conocidos a nivel europeo y americano en, en cuanto a innovación y a conservación. De esto va a versar nuestro congreso. Bueno, pues pasamos a, a nuestra sesión de hoy, que ser sobre la fotografía de mascotas y vamos a dar, como siempre, unas claves de iniciación, unas claves para que el fotógrafo pues, pueda abordar esta disciplina de fotografía sin mucho problema. Eh, hemos desarrollado unos seis reportajes sobre mascotas variados, tanto pues, peces, reptiles, eh, perros, gatos, bueno, unas cuantas, unas cuantas fotos diversas, inclu incluido aves, incluidos loros. Eh, sobre todo hay que incidir que el fotógrafo que va a hacer este tipo de fotografías tiene que ser una persona acostumbrada a tratar con animales, o por lo menos pues, que tenga él mismo una mascota o que esté acostumbrado a tratar con animales, porque eh, se puede producir momentos de estrés en las fotografías. Si tú quieres que el animal haga algo, el animal no quiere hacerlo. Y si no consigues llevarte a tu terreno, no consigues que, que él lo haga por sí mismo, pues difícilmente va a funcionar. Entonces, eh, ese, ese, ese nivel de detección del punto de estrés es importante tenerlo. Es decir, saber cuándo hay que parar la sesión porque el animal se está estresando, o en el caso de las aves se ponen a aletear con, con cierto frenetismo, o en el caso de los perros pues dan señas de cansancio, se tumban allí, no hay forma ni, ni siquiera que estén de pie. Entonces, bueno, pues esa habilidad para detectar qué es lo que le está pasando al animal y que, y que puede llegar el momento del descanso, hay que tenerla. Sobre todo que el animal tiene que hacer las cosas de propio grado. Sin, sin tener que obligarle, vais a ver en los vídeos un poco los esquemas de luces que hemos utilizado y luego también un poco la aplicación comercial de, de este tipo de fotografía. Esto es una foto cenital sobre un metacrilato con un flash detrás del metacrilato para sobreexponer el blanco y que no haya sombras y luego un flash principal con una, que es una ventana de luz grande. Ahora hablaremos un poco de todo el equipo que tenemos que llevar, pero aquí es. En este tipo de fotografías cuando se evidencia los conocimientos del fotógrafo. Los reptiles, a los reptiles casi nunca les gusta las superficies lisas, entonces pues el metacrilato no le va a gustar. Si está frío menos todavía y podemos encontrarnos pues, que, pues con un animal muy escurridizo que solo está intentando huir y que no se está quietecito como veis aquí en la foto para hacerle eh, nuestro trabajo entonces bueno pues ese conocimiento de, de un reptil y de cómo funciona hará pues que le, le propongamos una atmósfera adecuada para él donde esté a gusto lo podamos cubrir con un paño para que libere estrés y se quede quietecito y cuando quitemos ese paño o levantemos la mano si le hemos estado cubriendo la cabeza pues se vaya a quedar quieto unos segundos o a veces ya se queda quieto tranquilo ahí y le podemos hacer las fotos para iniciarse, en principio no hace falta un equipo muy complicado. La cámara no, no, no tiene que ser necesariamente una full frame, no tiene que ser necesariamente de una gama alta. Y con un objetivo zoom, eso sí, yo, yo recomendaría que fuera un teleobjetivo de focal media, focal media larga, un 70-200 sería ideal. Y con un trípode ya podemos hacer este tipo de fotografías. Muchas de ellas incluso sin trípode. Eh, también depende de nuestro grado de exigencia, por eso luego vamos a entrar en algunas webs para que veáis qué es lo que se admite como bueno, para que vosotros mismos establezcáis un nivel de calidad. Conviene para interiores eh, disponer de al menos tres flases de mano. Con tres flases de mano y uno de ellos con una ventana de luz adaptada, podemos hacer ya buenos trabajos. Es decir, uno puede funcionar como luz principal suave con la ventana de luz. Otro puede ser la luz de recorte y el tercero lo usaríamos para el fondo, para iluminar el fondo. Con estos tres podemos salir de cualquier tipo de apuro. Y luego, pues claro, unos trípodes o pies de flash para poder ponerlos donde queramos y como, queda, y como queramos. Por lo que he estado viendo en Internet, eh, todavía no está muy extendido el ofrecer servicio a domicilio en fotografía de mascotas y por ahí puede haber una buena opción laboral. Es decir, si somos, llegamos a ser conocidos en el barrio y la pajarería de nuestro barrio, el veterinario, nos conocen, hemos dejado publicidad nuestra, pues es posible que nos llamen y alguien concerte una sesión a domicilio para su mascota. Entonces, bueno, pues al principio estaremos intranquilos, sobre todo en las primeras sesiones, y si no hemos hecho nunca este tipo de fotografía, pero eh, la única receta para estar, yo diría, con sensación de dominio es eh, la, la formación. Es decir, si has tenido una buena formación, has construido un buen cimiento en conocimiento de la luz, eh, pues va a ser muy difícil que lo hagas mal. No es un tipo de fotografía especialmente complicada, ni nos va a plantear cosas que no se nos hayan planteado antes ya en estas sesiones. Entonces, saber sobre las especies es saber pues, a qué grupo biológico pertenecen, qué color tienen de pelaje o plumaje, su temperatura corporal, cómo se desplazan y hacer en caso de que el animal pues, no quiera colaborar. Y tener en cuenta eso, pues que los reptiles y los insectos pues, están acostumbrados a eh, tocar tierra. Entonces, una superficie muy lisa en la cual no pueden hacer tracción, no, no, no hay rozamiento y no se pueden desplazar bien, les va a dar tierra seguro, les va a dar, no, no van a estar a gustos. No va a estar a gusto. Bueno, como os decía, lo primero es hacerse amigos, tranquilidad. Nada más llega el animal, por muy bonito que sea, pues bueno, vamos a ver que el animal esté a gusto. En el caso de las aves es bastante fácil, no, no es muy difícil. En, en poco tiempo se tranquilizan y si viene el ejemplar en una jaulita, pues con, una, con un pañito por encima que le haga un poco de oscuridad, pues se suelen desestresar bastante y sobre todo es ese trato de, de, de darle de comer, acariciarle, ver que no estás intentando cogerle, que no le vas a hacer ningún daño. Las primeras fotos, incluso en ese proceso de hacerse amigos, de hacer que levante la cabeza para coger el alimento, de ir provocándole un poco las poses que vamos a querer que haga, pues ya vamos probando la luz, viendo qué tal está la luz, qué tal están los fondos. Si os habéis fijado en el vídeo, veremos más vídeos, pero si os habéis fijado hay un gran flash principal con una ventana de luz enorme que da esta luz suave sobre el sujeto. Ya veis el efecto de la luz en el, en el guacamayo. Y luego hay un flash de fondo, porque todo el fondo es una pared blanca en la esquina, que está sobreexponiendo dos diafragmas. Está sobreexpuesto dos diafragmas, esa luz de ese flash. Es decir, que todo ese fondo blanco va a aparecer sin detalle. Lo veréis parpadeando en vuestra pantalla y el, el, el ave perfectamente recortada con sus colores esta sería la idea para este reportaje y ya vemos algunos resultados estos resultados pues, ya no se ven mano, ni se ven, en fin. aunque en muchas fotos de mascotas el, el propietario quiere aparecer interactuando con su animal pues haciéndose gracias o tonterías o lo que suelen hacer pero en otras lo que quiere es que se vea el animal bien visto se vea el animal pues que es bonito que es colorido esta es muy mala época para las aves pues las aves después de agosto empiezan el, la muda del plumaje, entonces casi siempre la época bonita para fotografiar aves es el principio del invierno, a partir de noviembre, diciembre, las aves tienen un plumaje pues muy vistoso, muy colorido, mientras que en agosto, septiembre, pues, es, se, se produce el fenómeno de la muda, que puede tardar hasta dos meses. Entonces van sustituyendo el plumaje paulatinamente y si le toca a las plumas eh, primarias de las alas, pues se nota mucho, o las plumas de la cabeza, hace que un ejemplar aparezca pues, un poco feo. Hemos escogido pues un posadero blanco, una especie de palo pintado de blanco para que no se vea casi, para que no distraiga, para que el ejemplar se vea bien. Elegir el posadero es bastante importante. Aquí veis una foto retocada y otra sin retocar para que veáis que sobre todo si el trabajo del fotógrafo está bien hecho, pues se limitará, pues a eliminar, por ejemplo, una cadena si el animal estaba sujeto con una cadena para que no huele por el espacio, por el estudio o por, o por el domicilio de la persona, o si no está habituado a estar suelto pues se puede eliminar, se puede eliminar estas cosas y se le tiene que decir al dueño, claro, también. Conocer las razas, no, no solo conocer las especies, sino dentro de las, de las especies hay subespecies y variedades. Entonces, pues saber si es una raza autóctona, las peculiaridades, si tiene un, un valor histórico, un valor social. Aquí entran animales domésticos que pueden no ser mascotas, pueden ser animales de producción de una granja, puede ser pues, una vaca lechera y tienes que hacer una foto de una vaca lechera porque el señor quiere vender el ejemplar pues, como semental o como o, o, o vender el, el mismo ejemplo o las crías por ejemplo también sería interesante eh, también podría entrar aquí pues animales como caballos o un centro de cría canino también es decir eh, la finalidad de, de, esa, de esas personas de esos clientes es vender esas imágenes o hacer que esas imágenes vendan a su ejemplar estos animales también compiten en concursos, es decir, pues, las ovejas, las cabras, hay esas razas, esas variedades que solamente se dan en una localización geográfica, pues hay también concursos de morfológicos, tipológicos, que premian a criadores, premian a ejemplares, de forma que la raza se siga manteniendo pura. Es un tipo de fotografía bastante científica, más científica, más documental, yo creo que la podemos desarrollar más en el, en el, dentro de los programas, viene la fotografía científica, es la fotografía de uso científico. Y no solo incluye la microscopía o la macrofotografía, también incluye este tipo de fotografía documental que sirve a peritos, a ingenieros, a clasificar las razas y a tener un, un catálogo. Luego también conocer un poquito más del comportamiento de los animales. Es decir, eh, va a llegar un momento en la sesión en el que el animal te va a comunicar pues, que tiene sed, por ejemplo. Tú tienes que saber detectar cuando ese ave, ese reptil o ese perro o ese gato pues, tiene sed, está cansado, te amenaza, porque lo que sea. Y entonces eh, eh, ese conocimiento de su comportamiento te da ventaja. ¿Cómo mantenerse distraídos sin que se distraigan en exceso? Hay quien, pues, eh, nada más llega el animal al estudio y le da un paseo para que se relaje a un perro. Hay perros que se fatigan solo de eso. Ya tienes un perro que babea con la lengua de dos palmos y hacer fotos supone que te tienes que esperar otra vez a que se le pase ese, esa fatiga. ¿no? Estos son, pues, animales de producción, el ganado equino. Que se puede utilizar pues para montas, para, eh, para carne, se utiliza también. Es decir, es otro tipo de fotografía, no son mascotas, pero son animales domésticos también, y ya lo desarrollaremos con más detalle. Animales que suelen haber en las granjas o cerca de las casas. Aquí nos, nos ha costado, pero al final hemos conseguido fotografiar al pavo real con un, en un día nublado, con una nube detrás, una nube muy blanca, muy blanca que se ha dejado sobreexpuesta más de dos diafragmas. Es como aquel flash de estudio que poníamos para los fondos, dos diafragmas sobreexpuestos. Esa diferencia de luz nos ha facilitado que el animal que está en la sombra, eh, exponerlo bien a él significa sobreexponer el fondo en dos diafragmas, en más de dos diafragmas. Con lo cual el fondo pierde detalle y el animal es muy fácilmente silueteable. Bueno, tenemos que tener muy en cuenta que el protagonista de la foto es el animal, es decir, el animal debe, debe apreciársele bien. No es el momento en un encargo de hacerle un macro de los ojos, porque el cliente luego va a decir, pues este no es mi gato, esto es, no sé qué hay aquí. ¿no? Esa fotografía de autor, bueno, si la hacemos, desde luego no va a ser, no va a ser para el cliente, el cliente no la va a apreciar. Eh, distinguiríamos también, según la concepción de la sesión, eh, para qué van a ser utilizadas. Entonces, en los animales de compañía buscaremos una foto de recuerdo, divertida, en el atrezo mismo, pues si va a venir un perro, ¿qué voy a deciros yo? Pues... pues pues un moloso un perro de estos grandes de cierto tamaño pues a lo mejor con un sombrero una corbata pues tener un poco de sentido del humor con las mascotas porque este tipo de fotografía eh, la gente se la hace para divertirse y para tener un recuerdo de su animal es una foto distendida con unas pretensiones más o menos modestas ¿no? eh, raramente el cliente va a, ver, va a buscar la calidad pero sí la calidad estética el que la foto transmita algo y vea que realmente es su mascota y que hay una relación con él en algunos casos incluso nos pedirán que se hagan exteriores próximos. Al final de la sesión veremos cómo se hace un reportaje de exteriores. En estas fotos, bueno, pues podemos, podemos plasmar, digamos, un poco atmósfera de hogar, aunque sean en el estudio, pero se permite, porque los requisitos del cliente no es vender esa imagen o vender ese ejemplar, sino simplemente mostrarlo y tener un recuerdo de cómo es. En los animales de exposición sí que se busca esa finalidad comercial. Es decir, se debe ver la morfología del animal, si tiene buenas cualidades como reproductor, la ausencia de defectos. Es una foto un poco más técnica, sobre todo para los que entienden, los que entienden y se fijan, pues, en el stop, en la curva del, del morro de un galgo que suele ser muy fina, o en la caída de las patas traseras de un pastor alemán, o cómo tienen las orejas un ejemplar. Eh, pues si se curva mucho la oreja o están mal recortadas, el rabo si está cortado o no, según qué razas. Entonces, bueno, pues aquí hablar con el propietario suele ser, o con el criador suele ser una buena idea porque, porque hay ejemplares que, que él quiere resaltar determinadas cualidades. Pues este ejemplar lo bueno que tiene es que el morro no es muy corto dentro de ser blanquicéfalo, pues este tipo de cosas. Los animales de granja y domésticos, bueno, hemos hablado un poco de ellos, pero yo insistiría sobre todo en documentar muy bien todos los nombres específicos. En, en Cantabria hay una raza de vacas que se llaman tudancas y dentro de ellas hay unos colores y cada color tiene un nombre típico allí. Las grises se llaman tasugas. Tasugo significa tejón en asturiano y en cántabro. Le llaman tasugo al tejón y el tejón es un animal gris, entonces el, por, por, por extensión a todos los animales de granja grises se les llama tasugo. Ha pasado a ser un color dentro de la variedad. Entonces en este caso de ejemplares, eh, bueno pues que tienen un pedigrí, que tienen unas aptitudes para cría, normalmente son de, de personas que los llevan a exposiciones, a exhibiciones, que quieren criar con ellos, los ofrecen como sementales para monta, o en el caso de una hembra, pues a cambio de cachorros los ofrecen para, para reprodu, para, como reproductores pues queremos ver pues eso, pues que las orejas tienen un buen corte, la, un poco la musculatura del animal, el estado físico. Aquí hemos buscado sacar bastante volumen, si os fijáis, pues en la cara, en el cuerpo. Entonces el flash se ha situado bastante lateral, un poquito más lateral de lo que habéis visto con el loro. Con el loro era un poquito más frontal la luz, aquí lo hemos doblado un poquito más, hemos buscado más ángulo con respecto al animal. Y entonces se le ha marcado mucho más pues la línea de las costillas o los músculos. Este animal estaba bastante tranquilo. Es decir que bueno pues obedecía órdenes. Esto es importante. Ahora lo veremos, lo desarrollaremos más. Pero un animal que no está bien socializado, es decir que nada más llega a te gruñe, pues ya sabes que no lo puedes coger y subir a una tarima, si no puede hacerlo propio el propietario. Un animal de peso pues te limita mucho que tenga mal carácter, porque no puedes no puedes ponerlo donde tú quieres. En el caso de este animal estaba bien socializado y bien educado, de forma que pues el, el, el mismo propietario se puede hacer cargo de él, decirle que se siente, que mire, que salte, que busque y dio mucho juego a la hora de hacer las fotos. Si os fijáis, eh, la foto de la izquierda tiene todavía más volumen que la anterior, está todavía el flash más lateral, dentro de que no le haga un volumen de sombra muy grande, pero sí que resalte todas esas, todos esos relieves y volúmenes de la piel y de la musculatura. Es interesante a las, a las aves y a los reptiles y anfibios prepararles un poquito para la sesión, pues eh, pasarles un, a, los, a los reptiles escamosos y a las tortugas, lavarles el caparazón o pasarles un pañito seco para limpiar cualquier resto de polvo. Los reptiles a veces presentan hongos si no están bien, bien mantenidos, si están en un ambiente demasiado húmedo, temporalmente desarrollan hongos y eso hace pues, que su coloración no sea la adecuada. Entonces, bueno, pues se nota mucho. La persona que se preocupa mucho de su mascota y le da las dosis correctas de luz ultravioleta, pues viene, vienen los reptiles con unos colores muy vivos y muy acentuados. Y aquí pues tenemos que pensar muy bien también dónde van a posar. Eh, igual que pensamos que el palo blanco le iba a venir bien al loro, pues tenemos que pensar pues, que si viene pues, una araña, que voy a deciros yo, una, una tarántula grande de, de Sudamérica, pues que tengo que preparar un sustrato donde se le vea bien, según el color que tenga ella, para que... ...para que resalte y se distinga bien... ...la obesidad suele ser un problema con los mamíferos... O los gatos, los hámsters, los perros... ...pues si el cuidado no es, no es fino... ...con las cantidades que come su animal... ...y el ejercicio que hace... ...pues nos podemos encontrar pues, con un perro fuera de, fuera de morfología... ¿no? ...¿qué voy a decir yo? pues... Pues, eh, ...pues un tequel que pese 18 kilos no es normal... Que ...un tequel que pese 18 kilos... ...los perros tienen sus pesos... ...en el caso del bulldog pues puede llegar hasta los 29 kilos... Y si ven un bulldog de 35 kilos es porque o el animal está fuera de medidas, de altura y de, y de tamaño, o que está obeso. Es cierto que en las fotos se puede disimular y puede no notarse mucho según en qué ángulo lo tomes, pero conviene que, que el ejemplar ya venga en, unos, en un estado de, de, de salud óptimo. También lo reptiles mudan la piel, no tienen un momento concreto del año, depende más de la alimentación. Es decir, cuando el animal come más de la cuenta y necesita crecer, se muda ese exoesqueleto, ese, ese, ese esqueleto quitinoso que recubre eh, su, su cuerpo y elimina esa, esa piel. Eh, lo distinguiremos muchas veces en los ojos porque parece que se quedan como opacos, como un poco opacos, como traslúcidos, y dos o tres días después acae, acaece el, el fenómeno ya de la, de la muda de la piel. Entonces no es el mejor momento, el mejor momento es eh, unos días después, si además le hemos incrementado un poco la dosis de radiación ultravioleta pues tendrá una piel mucho más lustrosa, mucho más viva y será el momento de hacer una buena sesión. Nos fijaremos mucho, como os decía, pues en esos colores que resalten lo suficiente con el fondo, o bien incluso que combinen con el patrón, con la textura que tienen eh, como posadero o, o como zona donde donde está descansando el animal. Hay animales venenosos como este, entonces bueno pues eh, ese conocimiento de las especies es el que hace que la sesión sea segura. Una serpiente no puede estirarse más de su longitud. Entonces, cuando ella está replegada, si tú sabes que el animal pues mide 70 centímetros, no va a llegar a los 90, no puede alcanzar 90. Es decir, hay una distancia en la cual tú sabes que ella estirada no llega allá. Por eso se repliegan las serpientes, para luego estirarse y picar y sorprender con la distancia. Entonces, una vez que mantienes esa distancia de seguridad, nunca te puede picar esa serpiente. Si mide dos metros, a dos metros y medio no puede llegar la serpiente, salvo que sea una cobra escupidora o un ejemplar así, ¿no? Esto ya lo hemos visto antes en, en, en una sesión que pusimos eh, fotografía de peces pero bueno es, es muy sencillo es buscar un, un acuario o confeccionar un acuario muy estrechito de forma que el pez tenga muy poco lugar para moverse. entonces temporalmente lo desplazamos a este acuario que estará muy limpio, que no tenga partículas eh, sedimentadas y que no tenga perdón en flotación y que no tenga burbujas. Lo, tras, lo trasladamos con cuidadito a este acuario. Normalmente hay que dejar que se acostumbre a la temperatura del agua, pero esto es muy fácil si sabemos de qué temperatura de agua proviene. Es decir, una vez que tenemos la temperatura eh, equiparada, en cinco minutos podemos haber hecho la sesión. Tened en cuenta que aquí la profundidad de campo, si estamos trabajando de f16, ya no tenemos que preocuparnos de ella, es decir, ni siquiera del enfoque. Estamos trabajando en paralelo en una zona que en cuanto el psm te disparamos va a estar eh, totalmente nítido. ...entonces, bueno, es muy fácil... ...estas sesiones son muy rápidas y muy fáciles... ...en... ¿qué voy a deciros yo?... ...pues en una hora pudimos hacer a lo mejor veintitantos peces... ...o dieciocho peces... ...si hubiéramos ido sin parar... ...o sea que son sesiones bastante rápidas... ...hay que tener en cuenta también pues... ...lo que hemos hablado muchas veces que... Eh, ...la luz cuando encuentra una superficie satinada... ...o de cristal... Si la, ...si la lanzamos plana... ...si la direccionamos en perpendicular... ...va a provocar un reflejo... ...en cuanto cogemos una angulación... De 20 o 25 grados ya se elimina ese reflejo. Pero en este tipo de fotos lo ideal es iluminar desde arriba. Eso es lo ideal, porque eh, al caer la luz plana sobre el sujeto va a crear mucho volumen, mucho relieve. Fijaos en el pez, como cada escamita marca incluso su sombrita. Eso tiene bastante sensación de relieve y es una luz, pues, que, que no deja muchas sombras. En fin, podemos utilizar la lateral o la cenital. Cualquiera de las dos va a venir bien. Vamos a una sesión de estudio y aquí yo recomiendo tener pues un pequeño recinto para dejar al animal y que esté un trato tranquilo con una bandeja grande de tierra que es donde pues puede hacer pipí el animal si le da por ahí un platito con agua normalmente viene con sed porque el dueño les ha dado un paseo les ha metido en el coche eso provoca un poco de estrés y el mismo acto de beber les desestresa igual que el de comer le podemos dar pues es un pequeño recorrido por las instalaciones si lo vemos un poco nervioso y luego dejar que descanse eh, es ideal, sobre todo para perros y gatos, tener una mesa de preparación, una mesa donde pueden subir al ejemplar, sobre todo si es un ejemplar de concurso, se le puede cepillar, se le puede dar algunos productos de brillo para el pelaje, y bueno, es, es lo que suelen hacer los, los, los preparadores. Y en algunas razas, sobre todo las, las braquicéfalas, las que tienen el morro muy chato, pues como los carlinos, los bulldogs, los boxers, eh, pues evitar que el animal se canse mucho, pues empiezan a salivar en exceso. Y luego, pues hay que andar con una esponja, pues limpiándoles en el momento de la foto, o te puede manchar el fondo o la tela donde está posando. Cuando se empieza a relajar el animal, bueno, pues ya tenemos más o menos todo preparado y se procede ya a hacer las fotografías. Yo os digo que con un animal obediente es muy fácil, porque siéntate, el animal se sienta, hace el pino, hace el pino. Bueno, pues espectacular. Pero hay otros que no, hay otros que llega el animal y ya llega gruñendo. Mírate, gruñe y dices, Dios mío, aquí no vamos a poder hacer ninguna foto que no sea con los dientes fuera. Es recomendable en esa mesa de preparación tener un cepillo, una esponja, para, aunque, aunque el propietario debe traérselo, pero si a alguno se le olvida, pues tener una esponja para limpiar el hocico y la boca, algún producto para pelaje, collar y correa, lazos, cintas, complementos. Todo esto con el tiempo es bueno que tengamos allí preparado. Luego algo de atrezo para fotos divertidas, pues un sombrero de paja o corbatas, zapatos para meter las patas dentro, cestas por ejemplo para los cachorritos y de diversión pues algún juguete de estos que hacen ruido, estos es de, de esponja o cosas así, una pelota, algunos premios. Ojo con los premios, ahora luego hablaremos de ellos. El premio pues puede ser es un juguete, pero también puede ser alimento. Eh, hay ejemplares muy activos y muy obsesivos con los juguetes y con el alimento que en cuanto lo vean ya no se van a dejar hacer fotos. Entonces lo ideal es empezar la sesión simplemente tú quédate quieto aquí que te voy a hacer fotos. Si no hay manera porque el animal es muy nervioso y salta y sube y baja y viene, pues entonces sí, lo subiremos y diremos hey, aquí está juguetes y si te portas bien, y entonces el bicho normalmente se va a quedar ahí mirando. Eh, tenemos recursos como las peanas, es decir, pues columnas, eh, muebles, que luego cubrimos con una tela, y aíslan al ejemplar del suelo. Entonces un ejemplar pequeño que lo ha subido a metro y medio de altura y mira para abajo y dice yo me quedo aquí. Bueno, ya es una forma de tenerlo quieto y tranquilo y controlado. Pero yo os digo que en cuanto persiguen una pelota o comen y saben que tú tienes en la mano la bolsita de la comida, lo normal es que vayan detrás de ti, salten, vayan, vengan y ya no hay forma de hacer casi nada. O sea que yo lo guardaría como último recurso o como penúltimo recurso. El último último es la proximidad del propietario. Es decir, que ese animal esté sujeto o tocando o en contacto con el propietario o incluso con su correa de exhibición haciendo una pose con el propietario. Ese contacto es el que hace que el animal pues esté quieto, más o menos. Entonces sería un premio de alimento. Entonces, bueno, pues, si el animal está, en este caso, sobre una peana, es decir, saltarle supone pues cierto cierto esfuerzo, se lo va a pensar. sí, aquí le puedo dar alimento y quedarme cerca de él y él se va a quedar allí. En otros casos no. En el caso de una raza mucho más viva, pues saltará al suelo un terrier, por ejemplo, normal es que salta al suelo y te, y, te, y te siga por el alimento. Aquí hay mucha diferencia entre el perro que el dueño maneja, es decir, el perro pues que el propietario viene y lo coge y te lo pone y te, lo, y te hace que pose, o el perro que el dueño no maneja, que puede ser por carácter, por peso, por tamaño. Entonces, pues si viene una señora mayor, pues de 80 años, con un gran danés que pesa 90 kilos, pues la mujer no va a poder subirlo a una peana, obviamente. Y en muchas peanas no cabe el animal. Entonces, bueno, pues en estos casos hace falta que, haya, que esté un asistente, un handler. Se llama, en inglés se llama handler, es un, un manejador. Es decir, aquella persona que entiende bastante, que sabe cómo tiene que posar, que entiende la raza y que nos va a ayudar a que aquello suceda. Entonces, asistirá al propietario y le ayudará pues, a subir al animal a las peanas y a prepararle. Es importante que el handler pues se gane la confianza del animal desde el principio, saber que es la persona que le va a tratar, entonces pues la persona que le pone agua, que le da agua, que lo toca, que ve que se preocupa por él tiene que ser esta persona. Entonces este tipo de razas pequeñas, aunque en este caso un poco pesados, bueno pues el propietario lo maneja, el propietario viene, sube al perro en la, en la peana que hemos preparado, la peana debe ser de suficiente superficie como para que el animal esté seguro, es decir, se pueda tumbar y se pueda sentar sin caerse. Eh, y por otro lado, que no se tambalee. Esto es muy importante. Un animal que nota que aquello no está estable, pues le da mucho yuyu y tiende a bajarse enseguida. Entonces debe tener estabilidad. Si tenemos que lastrar eh, la mesa, pues se lastra. Veis, aquí es un ejemplo de, de, de una superficie justita para el tipo de animal que es. Aquí está Emilio manejando hábilmente al animal, pero claro, si este animal es agresivo, tiene reacciones bruscas, pues a ver quién lo maneja. En este caso, pues un cielo de perrito que se dejó manejar, se dejó subir, se dejó hacer fotos, un encanto. Y esto facilita mucho la tarea del fotógrafo. El fotógrafo solamente está pendiente de hacer la foto, mientras que los, eh, el tener una ayuda es fundamental. En cuanto al escenario que vamos a preparar para recibir a esa mascota en estudio, a mí me gusta trabajar mucho con tarimas o con plataformas o con mesas cubiertas con tela, o con una alfombra, con, con algo que, que de color me guste con, con respecto a la mascota. Eh, esto evita que el perro intente moverse por el estudio libremente y ya sabemos que va a estar aquí, con lo cual la luz se puede manejar con mucha precisión. Se puede dejar la parte de abajo un poco más oscura, tapando con las viseras de la luz, con algún tipo de... Incluso con un cartón se puede impedir que llegue luz a esa parte de abajo y jugar con la luz ahí, o resaltarle un poco la parte de la cara. Podemos hacer más cosas, pero claro, esto es para perros y gatos de poco peso y que sean dóciles. Luego, con respecto al fondo, pues según en función al color del perro y al color de, de, de esa tela que vamos a utilizar, pues lo pensamos. Si son de tela, pues podemos hacer arrugas, cosa que en el papel no es posible, el papel es todo liso. Y, y la tela no la tela con pinzas mediante pinzas podemos crear arrugas que o bien de forma curva enmarquen al perro o bien de forma recta pues hagan coincidir la atención sobre él por ejemplo y hacemos una, una especie de escenario el fondo blanco es, es ideal como habéis visto por la, la modularidad que da las imágenes ya veréis luego en las fotos de agencia el ochenta y tantos por ciento de fotos están hechas sobre fondos blancos de forma que es muy fácil recortar montar varios animales juntos los usos editoriales se multiplican en este tipo de, de fondos. Y luego los más utilizados después del blanco serían el rosa. El rosa se utiliza mucho para mascotas, sobre todo gatitos y perritos pequeños, cachorritos. El rojo también se utiliza bastante. Y luego los neutros, como siempre. Pues aparte del blanco, pues los, los grises y los negros acromáticos se utilizan bastante porque resaltan mucho el color del animal o del atrezo que lleva el animal. Otro escenario para la perrita que habéis visto antes. Entonces estamos usando incluso mobiliario que utilizamos para retratos y los fondos que hemos utilizado para retratos pues, para hacer la foto de la mascota. Claro, el perrito sale como si fuera el señor Don Perro. No se utilizan muchos esquemas de luz, por lo menos nosotros utilizamos tres o cuatro variantes, no más. No nos no, no complicamos mucho más la vida porque solucionan bien las situaciones. Solamente pues si vemos que, pues, que es un perro muy oscuro, con un fondo muy oscuro y hay que hacerle mucho recorte, por ejemplo, pues a lo mejor utilizamos dos flashes de contra. Pero por lo general, pues con las, con las variantes que estudiamos aquí normalmente son las que se utilizan siempre. Hay que tener en cuenta también que los, los mamíferos sobre todo tienen los ojos muy sensibles. Entonces si el estudio está oscuro y estamos trabajando a plena potencia de flash, esto les puede dañar la retina, es decir, están oscuros, están cerca del flash y la luz les, 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 les va a impresionar de repente, ellos no saben cuándo tú vas a disparar, entonces conviene trabajar a potencias, de, a potencias parciales en manual, eh, más o menos bajas, de un cuarto hacia abajo, a media potencia ya, ya es mucha intensidad de luz, pero de un cuarto hacia abajo eh, podemos trabajar sin problemas y, y ajustar un ISO medio alto, trabajar a ISO 400, eh, 540, 600 ISO, 800 ISO. Con, estas, eh, con esta luz ideal de flash en estudio veréis que no aparece ruido, si la exposición es correcta, y al animal le vamos a ahorrar muchas molestias. Además, a estas potencias tenemos la ventaja de que vamos a detener cualquier movimiento del animal. Si de repente el animal hace un imprevisto que puede funcionar para la foto, por ejemplo, un loro que abre las alas, pues esta, esta, esta potencia va a detener el movimiento. Esta duración del destello tan corta va a hacer que podamos detener el movimiento. Cuánto lo vamos a poder tener? Bueno, pues depende de la escala de potencia. Ahora vamos a ver la escala de potencia. Pero un salto o pues un gato que lanza la, la pata a un juguete o movimientos muy 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 bruscos, eh, el flash lo va a detener sin problema. Imagino que estamos trabajando a un cuarto de potencia con un flash de estos de mano, normalitos, un Nikon SB25 o un SB26. Pues tendríamos una velocidad equivalente a la de obturación de un 2500 de segundo. Es decir, aunque te estemos tirando a un 250 avos para sincronizar con el flash, la duración del destello es de un 2500 avos. Y como el estudio está bastante oscuro, la luz que recoge la cámara es solamente la que el flash está aportando. Entonces equivale la, la duración del destello a la velocidad de obturación. Pero fijaos que a un 32 avos de potencia estamos deteniendo movimientos de un 12.000 avos del segundo. Esto ni siquiera un pájaro, ni, ni, vamos, ni un colibrí, ni ni... Detendríamos el movimiento de una mariposa volando, de, un, de, de cualquier animal que se nos pase por la cabeza. Incluso el lanzamiento de agua de los peces arquero. El pez arquero es el pez este que asoma la cabeza y tira agua a las presas que ven los palitos. Fuera. Pues es, eh, a, un, a un 30 de agua de potencia detenemos el agua en, en ese lanzamiento. Un estarnudo, por ejemplo, también, que salen las partículas a gran velocidad. Pues hay flashes como bueno, los modernos Nikon y Canon, llegan a, a un 128 avos de potencia. Así que estaríamos en un potencial de un 60.000 avos de segundo.